¿Qué tal, señores? Muy buenas noches. Este es un programa más de Relee Metal Show. Aquí tenemos la grata presencia de nuestro amigo, compañero, José Miguel Calero, con Metal Factor. Ya saben, señores, banda ícono también de trayectoria de aquí, de la localidad de Guayaquil. Ya más o menos, ya estos son los últimos programas de la segunda temporada, solo adelantamos. Ya tenemos casi, creo que cubierta todas las bandas que más o menos tienen por ahí. La mitad, vamos. Bueno, algo cubierto, pues, ¿no? Y ya saben que para lo que viene la tercera temporada va a haber muchas más sorpresas, pues, ¿no? ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo te digo, Miguel o José? José, Miguel, cualquiera de los José, no, Miguel. Calero, yo la gente Calero, exactamente, sí. Sí, mijo, estoy gratamente contento por lo que ustedes me han invitado. Bueno, me han invitado, bueno, mi gente no pudo venir porque uno está enfermo, el otro está ocupado, entonces ya, pues, aquí estoy para cualquier pregunta que ustedes deseen hacer. Vuela. Bacán. Bueno, bienvenido, loco. Vamos a comenzar esta noche sobre Metal Factor, pues, no, banda ya con alguna trayectoria aquí en la escena local. ¿Desde qué año empezó Metal? Cierra esa.
Bueno, es que año empezó Metal Factor, el proyecto. Bueno, ya. Mira, este Metal Factor, bueno, la historia, la historia original, o sea, la historia de origen del grupo, ya se remonta por el 2011. Ya, en el 2011 yo decidí abrirme de un grupo anterior. ¿Cuál era ese? Se llamaba Ácaro. Ya, entonces, ¿Quién estaba ahí? Y estaba ahí Renato Cerega. ¿Renato? Sí, Renato, exactamente, que ahorita está en demolición. Sí, habló de eso, hermano. Ajá. Estaba él, estaba Bajaña, estaba Córdoba y otro panamá en la batería. Entonces, ya como quien dice, o sea, yo tenía ya ideas ya propias de querer hacer algo. Ese Ácaro también era heavy metal. Sí, era heavy trash, pero era más progresivo. Era algo progresivo y todo eso. Entonces, yo de pronto tuve diferencias ahí con una persona del grupo. Y yo dije, chuta, bueno, yo creo que voy a hacer mi nota. Proyecto. Claro, me aguanté solo un año, el 2010. Yo me abrí prácticamente en el 2010 y en el 2011 ya comencé a crear mi idea y comencé a reclutar personas. Ex compañeros que estuvieron en el proyecto, ya definitivamente ya en el 2012 yo ya comencé ya a crear el grupo. O sea que Metal Factor se creó en el 2011 o 2012. Bueno, prácticamente en el 2011. 11, porque ya ahí ya estaba ya tocando, lógico, música cover y estaba también con música con propia. Temas nuevos. Y entre eso ya estaba creándose lo que es Máquinas de Guerra. ¿Quién era el ¿Cuáles fueron los integrantes originales? Bueno, ahí... ¿Todavía están? ¿Te acuerdas? Ahí estaba... ¿O solo tú estás ahorita? No. Claro, el único soy solamente yo, porque, o sea, como creador del grupo. Ahí estaba Salazar, estaba también Willy, si no mal me recuerdo, la batería estaba Héctor Lavid, también estaba, a ver... Chuta, ya no me acuerdo el otro nombre. ¿Siempre han sido cinco ustedes? Sí, siempre hemos sido cinco. Quinteto. Exactamente, ya de ahí, ya ahí ya se comenzó ya a fecundar ya prácticamente, ya cuando entró David, o sea, Dante. Ya cuando entró Dante, ya ahí ya comencé ya prácticamente a crear, porque ya de pronto ya otros tenían... ¿En qué año fue esto que ingresó Dante? Ya, él fue en el 2012. Él ingresó en el 2012. Eso estaba, ya por más o menos puede ser como casi fundador también. Está, claro, lógico. O sea, solamente nos quedamos los dos ya prácticamente. Dante y tú. Dante, exactamente. Entonces ya, o sea, prácticamente ya cuando comenzamos a hacer ya las creaciones de las canciones. De ahí, paulatinamente, ya hubo otros cambios de otras personas. Comenzaron a entrar un bajista nuevo. Después luego hubo, si no mal me recuerdo, otro guitarrista de Chile, y después él ya se tuvo que ir, tuvo que retirarse. ¿Pero ecuatoriano o chileno? Chileno. Él estuvo solamente casi cerca de unos 8 meses. De ahí entró otro pana que se llama Gibson García. Ya con él... ¿En la batería? No, en la guitarra. En la segunda guitarra con Dante. Luego de eso, ya estábamos acoplados, y ahí tocábamos nosotros y comenzamos a tocar. Oye, ¿y este estilo que tiene Metal Factor... ¿fue de la idea original de formar la banda o el estilo se fue dando así a medida de que... A medida que íbamos... Iban ya ensayando, creando, llegando los músicos. Exactamente. ¿Al comienzo qué hacían? O sea, Heavy y algo de trash. Y entonces comenzamos así, de a poco fusionando. Lo bueno que ya, o sea, yo ya me preocupaba más por la música propia. Comencé claro, ya a concentrarme... Ya tus propias canciones. Claro, exactamente. Bueno. Comencé... prácticamente de lleno a la música propia, porque la gente me pedía cover de Maiden, ya, pues yo decía, ya le digo, muchachos, ¿sabes qué? Démosles por terminado de a poco los y covers. Démosles bastante. ¿Qué cover de Maiden se pegaba? Bueno, ahí yo recuerdo que era de la era de Blaze Bailey. Yo más he sido esa tarde del man. Entonces, también le di que hizo, pero ya, ya la gente decía, mira, Calero, tócate Maiden. Yo, Bruce Dickinson cría yo. Ya, pero pues yo le decía, chuta, esto, pues, bueno, ya, vamos tocando. ¿Tenemos sponsor o no? Bueno, todavía ya tenemos. Ya ni sé si tenemos sponsor. Bueno, queremos agradecer estos programas. Sí, estos programas. Tenemos un sponsor nuevo que va a salir desde la próxima semana. Por ahí lo tenemos al man escondidito. Ahí está, ya lo viste, ya, el man está ahí. El man nos va a colitar también desde la próxima semana. 20 respuestas automotrices, sí. Bueno, y por acá tenemos, gracias a nuestros panas de Gráficas Padilla, Digital Express, 098-1489-1489.
424 Gráficas Padilla. Buenas noches. Tienes el Instagram, tienes lo que es el Facebook de nuestros amigos de Gráficas Padilla. Así que ya saben, muchachos. ¿Quieres camisetas sublimadas? Gráfica Padilla. ¿Jarritos estampados? Gráfica Padilla. ¿Qué son los jarros? Los póster. Póster, todo Gráfica Padilla, ya sabes. ¿Tarjetas de presentación? Todo Gráfica Padilla. Toda la nota, ya sabes. Las banderas, así mismo de las bandas. Padilla estaba contento, todo está en Luzbel. ¡Maladote! Acá nuestros amigos de Sinestesia, te invitamos, José Miguel, aquí. Ya he ido, ya he ido a Sinestesia, en Bellavista, loco. Sí, sí, media, sí, a media cuadra del tía. David. Equipo nuevo. Tal que sí me dijo para ir a ensayar. Así que ya está, ya sabes, estás invitado. Ya estás invitado, ya está. Mira, ves ahí en Bellavista, Diagonal del Tía. Atiende de lunes a domingo y ahí están los teléfonos de los contactos, pues no. Ahí está. Y también a nuestros amigos de Brutalidad Total. Avenida del Ejército y Aguirre, ya saben, está el teléfono WhatsApp para cualquier proforma, cotización, todo lo relacionado respecto al rock y metal. Ya sabes, Brutalidad Total, CDs, parches, camisetas y también Rock Ediciones, servicios de imprenta, ¿no? Ya, por acá tenemos un gran saludo también para nosotros. Ópticas Oul, ya sabes, lentes y armazones de $25. Incluye el examen visual totalmente gratuito, están los teléfonos en pantalla y la dirección para las personas que quieran cotizar o revisar la disponibilidad de marco. Ahí está, Ópticas Oul, está en el Facebook, Instagram, WhatsApp, así a ver su WhatsAppazo. Y también acá nuestros amigos de Tanatofobia. Tanatofobia, todos los meses catálogo actualizado. Ahí vemos en pantalla parte de las producciones propias del sello. Pues no, todas están disponibles en Guayaquil. Hay todavía pocas copias en stock. Así que ya sabes, no te quedes sin tu trabajo. Bueno, también les comentamos de que en Rock Ediciones están las promociones para la gente que quiere hacer su... Aquí está, mira, sus stickers. Tiene unos afiches, los stickers. Los stickers, para la promoción de los stickers, vea. Ahí está, mira, Aquí está el Brutal Mobile Tour. Acá está lo que se viene. Represión Mortal. Mira, este es un sticker de la vieja guardia, ¿Ya viste? Rock. Con filtro UV y toda la movida. Por acá tenemos. Y los trabajos que hacen Brutalidad Total. Aquí está, mira, para los CD, vea, con brillitos, como te gusta, así vea. Ahí está. Ahí. Así que ponte pila para que mandes a imprimir tus stickers, portadas de CD y todos estos trabajos, pues no. También les informamos que para hoy tenemos sorteo de entrada, vea. Tenemos, vea. Ahí están las entradas. ¿Para dónde está? Para todas las. ¿Qué Metal Factor, ve? ¿Todo Fest? Y el Cuba Fest. Cuba Fest y también. ¿Cómo se llama? Mega Kill. Mega Kill. El Mega Kill. Sí. Ya y tenemos también discos de... Acá está, de Metal Factor. Tenemos el nuevo single que ya vamos a hablar más adelante de este trabajo nuevo en el que estará en el próximo disco, ¿no? Sí, próximo disco, exactamente. Ahí están, dos canciones, ¿no? Single, dos temas, Imponen Poder y Humanidad. Y acá el clásico, Ángel de la Muerte. Ya vamos a hablar también un poquito sobre lo que es este trabajo. Vamos al video. Vamos a ver el primer video. De aquí tenemos José Miguel, tenemos, mira, ve. El Muerte, Sequía y Destrucción de lo que es Resistencia a Huancavelica. Háblanos un poquito sobre este video que vamos a ver. Ya, yo recuerdo bien que en esta Resistencia nosotros estuvimos invitados cuando vino Tren Loco. Eso fue cuando fue en Tren Loco. ¿Y esto dónde fue? Eso fue, creo, en la... ¿Parque Forestal? Sí, Parque Forestal. 2013 ya. Ajá. Eso con esto se llenaba, ¿no? No, claro. ¿Dónde están todos esos rockeros? La verdad puede ser que están ocupados. Uno puede. Claro, están ocupados. Claro, o sea, que ya no son rockeros, dice. Alguna otra ocupación, por lo regular, si me los topaba, hola, mijo, ¿y cuando tocas? Y que por aquí, que por acá. Y yo le he dicho, chuta. Habrá que revisarles aquí esta parte. Porque cuando tú lavas con cloro, se te pela esta huevada. Así es verdad. Bueno, tiene que preguntarle a los males. Vamos al video, vamos al video. Bueno, vamos a ver. Muerte, sequía y destrucción. Thank you.
Bueno, señores, regresamos. Silencio en el estudio. ¡Silencio! De la buena jama. De la buena jama, aquí mi pana José Miguel. Vea, papa frita. Papi. Deja de saber, salchipapa. Lo tenemos enamorado. Toda salchipapa enamorada. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue esto lo de muerte, sequía y destrucción? Cuéntanos. Bueno, para contestarle a este pana. Dice la pregunta. Muerte, sequía y destrucción, la canta un grupo llamado Ácaro, el ex grupo de José Miguel. ¿Acaso le hace cover Metal Factor o cómo es la situación? Aclárele al poeta del rock, que tiene esa gran duda. Ya, bueno, la verdad le contestó así, de esta manera. O sea, yo lo que hice es que ese tema no dejarlo morir. O sea, como así, murió Ácaro. Morir en el olvido. Exactamente. Entonces yo lo que decidí es, como yo tengo parte de la letra, cantarla en Metal Factor. 50% de los derechos. Exactamente. Entonces, yo lo que hice es presentarla y con eso fue mi carta. O sea, esa fue mi carta de presentación y con eso comencé. Y ahí después me puse a crear Máquinas de Guerra y así sucesivamente. Y hasta el día de hoy, sea en Quito, en Machala, en Cuenca. Te las piden, sí. Y ahí yo las canto. Oye, y este es el séptimo tema aquí del. Exactamente, sí. El último tema del Ángel de la Muerte. Saludos ahí de la gente conectada. Saludos a Seth Hojas, José Franco. Harry Castro dice saludos de parte de los dementes. Saludos, abogados. Poeta ecuatoriano dice pila con la entrada. Nunca he ganado nada, dice el poeta. Se desconecta, pero cuando es los sorteos se va a dormir. Beto Zambrano dice saludos al personal desde la Concordia. Giovanni Tapia, saludos mi pana Calero. Y acá. Que vive el metal en Guayaquil por siempre. Saludos, Giovanni. El poeta nos hizo la pregunta de la canción. Cetoja dice pila, nos está viendo Cetoja presente. Qué alegría que nos visita Cetoja. Sergio Gavino dice saludos mi pana Calero desde Brand City, de parte del Metal Brain. Saludos, Sergio, Metal Brain. Pila dice Cetoja. Pajarito Javier Demo dice Metal Factor, solo es Calero. Mójate el ojo, gordo mamá, verga. No, Leo Samaniego, Mechi dice, yo quiero una entrada. Saludos, José Miguel Calero. Ya vamos a hacer los sorteos. Santiago Sarabia de Chile también nos está viendo. Bueno, ¿qué pasó con los demás integrantes? ¿Por qué no vinieron? Bueno, uno está enfermo, otro está ocupado, el otro vive muy lejos. Y son cinco, hijo de puta. Sí, sino que ya, pues, muchas veces pasa estas situaciones. Uno pero de cinco, bueno, como que. Claro, entonces ya. Puta, pues, vienen los cinco, no entrábamos. Claro, claro. No, o sea, motivos hay, porque de todas maneras, ellos mismos, ¿sabes qué, Calero? Ahí, frente a. Lógico, sí. Vea, aquí dice Mario del Peso. Los esperamos este 19 de octubre en el Mega Kill, primera edición. Todos invitados en Moneda. Ya vamos a hablar sobre los eventos. ¿Usted detrás del Mega Kill? Aquí bueno, conversanos, Calero, respecto a este. ¿Este es el primer disco que grabaron o tiene algún demo antes de esto? Hay algunos demos. ¿Alguno? Ajá. Lo que sucede fue así. Al principio, cuando nosotros comenzamos a grabar. Ya no existe, me imagino. Tu poder. Ya no, ya todo eso ya está regalado. Yo casi no soy mucho de vender, te soy honesto, porque eso solito se va adquiriendo. Las mismas personas van comenzando a ¿sabes qué? Un disco, ¿sabes qué? Otro, claro, eso, la música. Eso se ha visto resultado con José, o sea, con José Franco, con Brutalidad Total, porque con ellos trabajé. ¿Ya? Para realizar el disco. Para realizar el disco, exactamente. Chévere. De ahí en Oso Record nosotros grabamos. Ahí fue que grabaron. Sí, en Oso Record nosotros grabamos donde Lenín Vargas. Fuimos grabando. De la muerte. Ajá, era así. Subamos, en este mes nosotros comenzamos a crear la canción. Sí, al otro mes la grabamos y después ya comenzamos a promocionarla. Luego que teníamos tres canciones, eso ya salió un single. Entonces nosotros lo que hacíamos es promocionar los tres canciones. A medida que iban grabando. Exactamente, hasta llegar al disco. ¿En qué año salió este de aquí? Ya, esto salió en el Atahualpa Rock del 2013. Ahí fue la promoción, en el concierto. Ajá, exactamente, ahí fue la promoción. Aquí tenemos lo que es. ¿En qué año? 2013 fue. Esta es la estudio que está en medio. ¿Cuántas copias lanzaron de ese disco? Siquiera. 500. No, unas 800. Ah, con razón. Sí, sin invertir. Con razón que está hueso. Pero la mañana. No, tampoco. La hueva. No. O sea, lo que sé es que está, o sea, he distribuido a varios. No, porque 800 es bastante. Pues, pero lo hice. Es bastante. Porque tú sabes que para esta vaina se necesita tener fuertemente tu economía. Claro, ahí estoy. Sácamelo del programa. ¿Qué? ¿Por el Barcelona? Habla bien. Barcelona le da de comer a todos los tranquilo, equipos. Tranquilo, que nadie es perfecto. Ahí está. Así es Metal Factor. Bueno, ¿y qué tal la acogida del disco con la gente? ¿Le ha gustado? ¿No le ha gustado?
el proceso ya final con la imprenta y con el sonido final, ¿les gustó a ustedes? ¿Quedaron satisfechos con lo que lograron? Sí. Al menos yo sí. Al menos yo sí. ¿Y la reacción del público? ¿Qué también, tal? También, sí. Yo sí la escuchaba. Sí he tenido el apoyo, la gente que ha valorado nuestro trabajo y más que todo afuera. Más que todo afuera, porque cuando he ido a Quito a presentarme, cuando he ido a Cuenca, cuando he estado en Machala ahí sí. ¿Qué otras ciudades has visitado Metal Factor? Ya, hemos estado en Riobamba, hemos estado también en Manabí y Guaranda. Guaranda, Manabí, Guaranda. Cuenca, Quito. Cuenca, Quito, exactamente. Más ha sido entre Cuenca, Quito, bastante Machala. Bastante metalero en Cuenca, ¿no? En sí. Quito, sí. Así es, heavy en trash. Quito, sí. En Quito, en Cuenca también hay bastante. Sí, en Quito. Aquí dice, mira, Oso Producciones, donde lo grabaron. Sí. Y este Mio Rock. Ya, ese fue la persona que invirtió en nosotros. ¿Y qué es Mio Rock? Ajá, también. ¿Qué es Mio Rock? Este concepto de la Mio Rock es una tienda en la bahía. De camisetas. ¿Y si existe todavía? Sí, todavía venden ellos. Creo que digo que ahorita ya creo que hacen todo lo que es esta nota de Marvel, todo lo que es el cómic, sí. Oye, y la temática de la portada, así, los cráneos y todo eso. Parafernalia. Sí. Es la parafernalia, sí. Oye, tiene el Pentágono invertido. Claro, todo. ¿Tienen tendencias satanistas? No, yo no. Entonces, ¿de quién fue la idea del Pentágono? Yo. No. Lo que pasa es que hay varios elementos que... Producto de la maldad tiene también. Tiene que ver mucho en las canciones. Oye, ¿y Ángel de Muerte con relación a la canción de Slayer? No, no tiene nada. ¿De solo qué trata Ángel de la Muerte tuya? Bueno, ese tema tiene... No, yo, o sea, yo cuando lo escribí, lo hice más por una persona de mi casa que falleció. Oh. Lógico. Entonces, no... ¿En qué año fue esta? Esta aquí. Lo que te sucedió. Ya eso fue hace 4 años atrás. Mm. Entonces ya la persona que ya estaba... Entonces, ¿cuándo salió este disco de aquí? 2013. Mm. Sino que ya tenía su problema de salud. Mm, y claro. Ya nosotros ya en mi familia ya estábamos ya esperando el momento. Ya, entonces, claro. Lógico que tú tratas de canalizar todo, tu coraje, tu enojo, tu tristeza o algo que tú estés impune, que no sabes cómo descargarlo. Rápidamente lo hice en un papel de hoja y salió la letra. No, joder. Claro, yo cuando lo canto en base a eso. Pienso en esa persona y con eso transmito. Pues bueno, tenemos más saludos ahí. Ahí tenemos las preguntas de la gente. Son como 10 y solo va mi pana Calero, dice. Paul Andrés Zambrano dice, es el virus de la gripe. Paul Sala Chilán, el hermano Fabricio. Ah, ya. Saludos, José Calero, aguante Metal Factory. Dice, pana, Paul. Poeta ecuatoriano dice, otra pregunta. En la trayectoria que tienen como grupo musical, ¿cuál ha sido la anécdota que más les ha impactado? O sea, en algún concierto, alguna grabación. Sí, en Quito. ¿Qué pasó ahí? Están sin el Rocco Tocollao. Abajo. En Rocco Tocollao. Oye. Ajá. Agáchate. Ver que nosotros ¿En qué año fue eso? Eso fue en el año 2014. Cuenta, ¿qué pasó? O sea, nosotros cuando ya nos presentan y toda la nota, entonces nosotros fuimos a promocionar el disco. Entonces, me equivoco, 2013 fue también. Entonces nosotros nos invitaron y entonces ellos escucharon el material. Ellos escucharon la música a nosotros y les gustó. Entonces cuando nosotros nos presentamos, tú sabes, cuando vas a otro lado, tú vas, discúlpame, como nuevo, pero tú vas canalizando en que tú vas a presentarte en una ciudad distinta, porque allá puedo decirte que hay metaleros y siempre ellos tienen esa tendencia de ver cómo haces tú las cosas. Claro, ven al guayaco y ellos son de la sierra, pero lógico que hasta ahorita, por lo menos en ese aspecto, nosotros no hemos tenido ningún problema. O sea, nosotros hemos demostrado lo que somos y por algo hemos pisado esa tarima. ¿Cuál fue la experiencia? La experiencia, satisfactoria. Siéntalo acá. O sea, la acogida del público. La acogida del público, el mosh, todo. El apoyo, hubo el respaldo. Hubo el respaldo, la gente, ¿para qué? Los organizadores. Sí. Oye, ¿qué evento, una fue? Nota que te haya pasado algún problema, algún pito de tocando, pues no un concierto. Alguno. ¿Cuál de tantos? ¿Cuál de tantos fue? ¿Cuesta saber cuándo puteaste hacia ese hueputa que estaba? ¿Quién era? ¿A quién estabas puteando? Sí. Bueno, ya te voy a decir la NAPRE. O sea, ya no digas nombre, pero di. No, o sea, lo que sucede es que yo vi personas. Yo no fui ese concierto, pero yo vi el video en YouTube. Pero no tú sé. Sí viste, pero tú no estuviste en el programa. No, puteando, no sé bien. No paraba a volar. Ah, me cagaba de risa esa weá. Yo pensé que era parte del show, algún tema nuevo, alguna weá. No, un intro o algo así. No, para nada. Lo que sucede es que en ese chance, en ese tiempo, yo veía muchísima crítica hacia mí.
¿En qué año más o menos? Yo pensé que a veces veía mucho WWF. No, para nada, para nada. No, lo que sucede. ¿En qué año? ¿En qué año? A ver, eso. Todo 2016 creo que fue. ¿Qué es cronológico? 2016 o 2017, porque hasta yo ya lo he olvidado. Ya, pues, ya son cosas y anécdotas, porque no solamente. Ya, pues, un concierto, que pasaron en un, y ya. En un concierto que haya estado así, no ha sido el único problema, porque de pronto ha sido por falda. Una vez jugó por falda, otra vez fue porque de pronto la pita. Bello. No, tampoco así. Ya, entonces, vi 4 o 5 personas que en su momento, por hipocresía, vi que ellos escribieron, o sea, uno se entera, uno ve en las redes sociales, pues, ¿no? Entonces le digo, ¿por qué las cosas cuando te ven no te lo dicen de frente, sino que se escudan en redes sociales? No solo valientemente hombres o que tengan huevos como para decir, vale, verga, ta, ta, ta. Entonces, en todo caso, yo reaccioné, bueno, la puteada salió espontánea. A quien le caiga. Y algunos sí se enojaron. Entonces, le salpicó. Ya, pues ya no es culpa. Yo la sé. Ahora por ahí hubo también una desavenencia, o sea, con otra persona. Oye, que es que me metí, o sea, ya, pues entonces yo reaccioné y... Oye, ¿eso fue después de tocar o antes de tocar? Eso fue ya con al finalizar de la tarde. Yo ya estaba ya cantando, pero yo ya visualizaba al uno, al otro. Entonces, lógico, pero hermano, tarde o temprano... Yeah. Te saca la pica, o los coges sentado, o los coges caminando, o los coges en la calle, a veces estás solo, y ahí no saben qué decir, ahí se hacen los cojudos, o sea, yo te digo las cosas como yo la veo, no, de pronto otra persona te va a decir con educación, que por aquí, que nada. No fui yo, fui muy igualito. Nada, uno tiene que ser como es y se acabó así, guste o no le guste, o sea, como de pronto no te puede agradar tu persona, como tu entrevista, como es, como son ustedes, allá, eso es problema tuyo. Hay gente que le gusta, le agrada a tu persona. A alguien le no. Gustar. Claro, nadie es moneda de oro para que le agrades. Así de sencillo. Acá vamos al segundo video entonces de Metal Factor para que la gente se enganche más y conozca de lo que se trata esta banda, ya de alguna trayectoria, ¿no? De unos conciertos, tienen material grabado. Vamos, este de aquí es Máquinas de Guerra. Este es el clic oficial de vendría a ser, ¿no? Sí. Ese es el único clic que tiene. Sí, por el momento sí. Hemos tenido, o sea, por realizarlo, pero siempre ha habido. A veces inconveniente. Y al regreso vamos a hablar de lo nuevo que sí va a traernos Metal Factor. Bueno, aquí tenemos Máquinas de Guerra, señores, el clip oficial de la banda. Esto también es Marvel, ¿no? War Machine.
Bueno, señores, regresamos. Ahí fue Máquinas de Guerra, War Machine. Cuéntanos, Miguelito, cómo es la nota aquí con ese video, la producción, de dónde sacaron esas tomas, esas Hiroshima. ¿Qué concierto fue ese? Ya, ese concierto fue en Rata Blanca. ¿Cuál fue el camarógrafo que grabó ese? Ya, ese fue Roberto Franco. Ah, ya. Roberto Franco. De los en vivo, ¿no? Sí, él hace cosplay, notas así. Él fue Roberto Franco. El que estuvo antes en Capernaum. Que tenemos pana que hace cosplay también. También hace cosplay. Pero de borracho, Homero Simpson. No te mandes así. De Homero Simpson, aquí está. Se grabó, aquí se lo grabó en vivo y se lo adaptó a la música y ahí con imágenes. O sea, que el audio es el audio en vivo o el audio del estudio. No, hablo audio de estudio. Audio pero estudio. Bacán, ¿no? De ahí se fusionó todo lo que son bombas, lo que la parte principal es lo que fue en el 41. Eso se extrae, sí, no, en el 41. De la guerra. La guerra del Cenepa. La guerra del 41, sí. Y ahí canciones de Metal Factor son así como que vienen de guerra, apocalíptica. Sí. ¿Quién compone? ¿Compones tú, escribes la letra, la música? Yo escribo las personas. Todas las letras las hiciste tú. Ajá, sí. ¿Qué más o menos así, en resumen, en general, del al menos del disco que trajiste, pues no, que tienen ustedes, el concepto de la temática de las canciones, de qué habla, qué trata, más o menos? O sea, manera general es todo lo que, o sea, es en realidad lo que el hombre es causante de su propia destrucción. El hombre es causante de su futuro y de su final. Y de su final, exactamente. Porque de todas maneras el pasado ya está realizado. Pero al final de todo, la humanidad prácticamente está condenada a sus propios actos. Lo que sucede y lo que va a suceder, porque de aquí a mañana no simplemente puede ser algún loco que salga, no solamente políticamente, sino que de gana se sube el poder y hace y deshace. Sí, exactamente. Inclusive también algo de reflexión, de tomar entre elegir entre el bien o el mal. El hombre tiene... Hay que irse por el camino gris. Exactamente. Entonces, ni tan bueno ni tan malo. De ahí las canciones sí tienen sus fuerzas, tienen su energía, transmitimos lo que nosotros hemos hecho en lo que fue la producción de Ángel de la Muerte. Bacán, bueno, tenemos más saludos, harta gente, harto fan Metal Factor, ¿no? Yo estaba en ese pito, dice WCP Johnny. Dice Dani Angelo González, saludos colero, camino al infierno. Es una canción de... Sí, una canción de Amelie. Una entrevista, dice, pues te voy a hacer una pregunta para los dos entrevistadores, dice. ¿Es lo mismo araña y bola que arañame las bolas? ¿Tú qué opinas? No es lo mismo. No es lo mismo. Excelente tema, dice Máquinas de Guerra, War Machine. Cris Extremos está viendo el programa. Saludos, Cris. Pila con esa nota, Cris, que se te vienen los días. Está ensañado y dice saludos personal. Paola Nara dice vaya ahí, Tilico. Ronald Proaño dice está viendo. Saludos, Joaquín Naranjo. Bolívar. Bolívar, claro. Tengo unas preguntas de Bolívar, de mis panes malacatos para la banda. Más adelante vamos a leerlas. Johnny también, Muelita, saludos. Ah, yo estaba en ese pita, ya leíste. Muelita. Bueno, saludos a mi pana Lulu que está conectada. ¿Cuál Bolívar? Excelente tema, dice Máquina de Guerra, de Malacato. Ah, ya. Sí, algo por ahí. Me enteré por el tema de Pecueso, ¿sí lo conoces? No sé, ni me interesa. Bueno. Vicente Granja dice, ponga Ángel de la Muerte, ya más adelante vamos a poner la canción. Vamos a ver los conciertos que tenemos. Vamos a ver, vamos a revisar. Tenemos hartos conciertos en Guayaquil y en Ecuador y en el mundo. Este viernes, los 10 años de Cabaret. La banda favorita de mi pana, Podrix. Dice, es el momento de agradecer. Cabaret Banda tendrá su concierto este 30 de agosto celebrando los 10 años de trayectoria de su banda y su rock and roll Made in Guayas, brindando un show de luces, bailarinas, lo mejor de su repertorio y nuevos temas de la banda. Bailarina. Serán parte de la presentación de los invitados especiales desde Cuenca con una gran proyección en la escena musical Apollo Rock Band. Sorpresas durante el evento, se soltará camiseta, CD, discografía completa de la banda. Tienen cita con el Rock Guayaco, los esperamos. Costo $10. 22 horas 30 el show. Te esperamos, Barrio de las Peñas, escalón 100. Ahí está. Cabaret. Diva Nicotina, señores. Y también para el viernes en Kruger tenemos una tocada, pues no, es benéfica por el papá de nuestro pana Jonathan Centeno, más conocido como Fumarola. El pana, entonces el papá ya tenía tiempo de que está así medio malito y ahorita como que recayó un poco y la gente se está reuniendo
y van a hacer una tocadita, pues no, va a estar Sabandija a la 18 y va a estar aquí la gente haciendo covers de Ramones, Misfits y esta banda, ¿cómo se llama? Parálisis Permanente, ahí está la gente. Eso es para el día viernes. El tributo a Misfits, ¿no? Misfits, ajá. Ramones y... Parálisis Permanente. ¿De dónde es Parálisis? ¿De España? Sí. Allá está. De, baño de los años 80 esa banda, ¿no? Ahí está, tenemos una buena representante. Una buena representante del Pon Guayaco por acá. Bueno, y tenemos también para el día viernes. Este viernes, no, mañana. En Estrago From mañana. Hell, mañana, corto ya, punzante. ¿Ya conociste Estrago, Calero? Sí. Lo coloco a Giovanni. Pues sí, claro, acá en el bar. Antes hoy día me lo topé. Tenemos ahí el Pocho Fest, cumpleaños santo y todos los onomásticos de nuestro pana Barragán este viernes, gratichi. Como le gusta a la gente. Ahí está, gratichi, celebrando. Como te gusta. Celebrando, ahí está. Y para el día sábado tenemos acá, vea. La demencia extrema. La demencia extrema. Acá 20 tenemos. Años, no, concierto por 20 años. Dice. Concierto aniversario de las dos primeras décadas de la demencia extrema. Banda hardcore nacida en Guayaquil, Ecuador, lujurioso puerto de la costa del este del puerto Pacífico Sur. Panamá y Rocafuerte, en pleno centro de Guayaquil, Kruger Rock Bar, 18 horas, entrada $5, $3 antes de 18 a 20. Bandas invitadas, Tony Montana, Las Chepas, de Celebrado 404, Sabandija de la 18, Las Chepas, señor. Un Cool Kicks, Los Mauricios. Macabro Hallazgo de Ambato. Mauricio, la nueva banda de Memocina. Uh-huh. Dice Macabro Hallazgo de Ambato, La Puz del Sistema de la Tacunga y Pateando Piedras desde Cuenca, señores. ¿Cuánta banda? No, qué ya viste. Full, ya saben, 20 minutos por banda. Pum, never die. Ahí está, ya saben, señores. Y por acá tenemos el plato fuerte de la semana. Este es el sábado. Este es el sábado. Sábado 31 de agosto, 5 de la tarde. 25 años de profecía, junto a No Toquen, Arpón, Tres Atados, Igor, y dos bandas más que son de afuera, de Quito, creo que son. No, o sea, son de Colombia. De Colombia. Una es Trash y la otra es como Trash Dead. Esto de aquí es en Lorenzo de Arecoy, Maldonado. Vale 5 latas y $12 con el CD de profecía. Ese sigue en concierto un discazo, tiene un sonidazo ese último disco profecía. Brutal, sí. Segunda sí. Profecía, Calero. Sí, bacán, chévere, entonces, ahí estamos. Y afuera de la ciudad también el sábado, el poder del metal. 31 de agosto. Ahí está, Cry, Avatar, Hell Bummy también. Está la, Oscuro, está la parca también. Epidemia, Pitón. Ahí está, Epidemia también, Pitón. Ahí está la gente. Ahí está, ya sabes, 31 de agosto. Y por acá tenemos el death metal, señores. Entonces, el martes 3 de septiembre, la próxima semana, ya están las entradas disponibles para las personas de Guayaquil que quieran comprar, tienen que escribir por interno. Incantation, Wada, Muerte, el regreso de la banda vieja de death metal quiteño y Devastate, pues no. Quito, 3 de septiembre, la entrada está a $35 y $40 el día del evento. O sea, entrada única, ¿no? Entrada única. Bueno, y acá tenemos el Cuba Fest. Cuba Fest 2. Ahí está, bandas Dragon Knight, Ectoplásmico, Canguro Surfer, Evil Wizard desde Robamba, Al Inferno, Inris de Cuenca, Igor, Venereal y Estado de Violencia. Este 7 de septiembre de 2019, 5 p.m. puntual. Lugar, La Terraza del Metal, Barrio Cuba, Francisco Segura y Domingo Comín. Encuentra tus entradas en Sgamparche, Roquil, Brutalidad, Guitar Zombie. Anticipada 5, 10 del evento, 6.50. Llevará suelto Juan Brit. 2x1 hasta las 6 de la tarde. Cerveza de cortesía a los 10 primeros en ingresar. Sorteo de material discográfico a los primeros 20 en ingresar. ¿Ese es el del pollo? No, ese no es el del pollo. Este solamente es Biela. Oye, que te ¿y el kill ni sé cuantito? Ya, ese más adelante. Es que este es cronológico, pues, mijo. Ah, ya está, es Layer. ¿Va el Layer, Calero? Sí. No creo. Sí, bueno. Ya usted lleva un hombre de hogar, ya debería dejar esas cosas. Ya no, debería dejar esas cosas. No, yo pido permiso. Eso es para los muchachos. No, yo sí pido permiso. Bacán. Ahí está, señores. Slayer, el tour Slayer. Slayer. Profecía de Guayaquil. Recuerden de tomarse la foto con la con la entrada. Ah, todavía está el concurso. ¿Cuántas banderas hay? Una bandera, dos. Hay una bandera más. Ya la primera se fue. Una bandera más, ya sabes. Tómate la foto con la entrada, postéala en la página. En la página. Y entras a participar. Pues yo ya tengo la entrada. Tú mismo. ¿Te explico? También pues es sorteo. Ya, es sorteo. Aquí lo sorteamos la primera, el papelito. Ya, pues, ahí está. Mano virginal. Ahí está, no me acuerdo. Ahí está el Tour Slayer, Brutal Polito, Mobile. Polito fue. Brutal Mobile Tour, ahí está, mira, Guayaquil, Quito, Guayaquil, reservas. Ahí está, están las fechas, 27, 30 y 32 dólares. El teléfono para que contacten. Ah, 27 lata, ahí está.
hasta el 17 de julio era, ya te jodiste, hasta acá, hasta el también te jodiste, te toca pagar 32. Ahí está, señores. El móvil. Otro tour, hay más tour, pues, ¿no? Sí, acá está el otro tour. Este es el de tu pana, Dani Jaramillo. Mi pana, ahí está. Están los teléfonos para que reserven también. Se regresa y apenas saca el concierto, ya te evitas ese trámite ya al terminar, cansado, lo que sea. Pues no, bien. Bonfire Bus, ya sabes. Te trepas al bus, te arropan, okay. Te cantan una canción este y te duermen. Este teléfono en pantalla para las personas que quieran contactar. Reservar. Ya está casi llena esa nota. Ya, acá tenemos el Cultural Homerage, el tributo al death metal presenta. Ahí está. Están las bandas. Me encanta el death metal ecuatoriano. Murder, Death Call Wing, Pitón. Ahí está Ego también. Esto Ego. Es el 28 de septiembre. Y acá tenemos Metal Siniestro, señores. Metal 4 siniestro. De Black Octubre. Dog, la banda favorita de Seth Hojas. Junto a dos bandas chilenas, ya sabes. Esto es Diva Nicotina. Cover, ¿cuánto vale? 2 por quina, la preventa, ¿ves? Ajá. Y el día del evento, 7 latas. Incluyen una biela. Una biela, ya nada sabes. Nada de estar metiendo guanchicoco, nada de estar escondiendo con él. Ya sabes, a vacilar, señores. Chaos Fest 3, sábado 5 de octubre, Kruger Rock Bar. Ahí tenemos el Chaos Fest 3. Ahí están las bandas, vean, muchachos. Viene ahí desde está, Quito, ¿no? Mortal Decisión. Chaos, Los Dementes, Putrefacto, Moral Abajo, Diáforo, una banda de heavy metal. Y esta banda de acá es la, déjame ver. ¿Esto es dónde? Los Insoportables. El Kruger Rock Bar. Ajá. Llevar cédula, señores. Release Metal Show, programa exclusivo. Es, el 5 de octubre. Bacán, Cabo Fest. Llega la segunda edición de Vive Rock. Sábado 23 de noviembre en el bar restaurante Diva Nicotina. 21 horas. Toda la fuerza del rock guayaquileño en esta segunda edición de Vive Rock. Ahí está, señores, Vive Rock 2, banda de los 80 y 90 respectivamente, te hará vibrar y mover la cabeza con toda su energía. Un evento electrizante, una propuesta diferente, apuntando a potenciar las bandas de rock duro. Prepárate, Guayaquil. Demolición, celebrando sus 33 años de trayectoria. Murano, La Tribu y una banda sorpresa con proyección. 21 horas, bar restaurante Diva Nicotina. Vive Rock 2019. Ahí está, señores. Pronto ya el afiche Pepa de los Pepas. Y acá, Neviros. Neviros en Cuenca. No alcanza a leer, Chucha. No veo nada. Bueno, ahí está Neviros, señores. Va a tocar Neviros en Cuenca, Chucha. Ahí está, la gira de Subversión. La gira sudamericana va a estar en Estrago Rock Bar. Esto es en octubre. Ya está la fecha definida para Guayaquil, así que todos invitados. Va a haber un par de bandas teloneras muy buenas. Ya sabes, todos a Estrago From Hell. Y acá lo que se viene, 5 de octubre también para todos esos rockeros metaleros. Este es el del pollo. Este es el del pollo. Y hay más promociones. Screaming in Silence, segunda edición. Bandas participan de Morgana, Steelwall, Alford, Lancelot, Pete Harmony, Capernaum, Ormain, Dragon Knight. Lorenzo Graycoy, Maldonado, valor de entrada $5 con una opción, un sorteo de un pollo criollo totalmente hornado, hueput. Se registra con una lista adicional. Asimismo, todas las preventas entran a un sorteo de una java de cerveza. Imagínate que tú estés en la tocada y te ganes la java de cerveza y el pollo. Puta, está la hueva. Me voy a mi cachi, güey. Me lleva claro. Regreso al rato. No va a ser. Bueno, también hay los combos de la cerveza y ya sabes, muchachos. Aquí ya vamos a tener muy pronto, ya la otra semana, entradas de vamos a sortear del Scream. Ahí está, ya sabes. Y esto es Manitou, Black Metal, señores. Dave. Con Pentacles, Ancient Dead. ¿Dónde es esto? Ni saben los manes. Sábado, sábado. Oye, sábado. Sábado, octubre, la entrada vale $25, fecha única de Manitou, la leyenda. ¡Manitou! Colombiano, ya sabes. Ahí está. Ese paciente culto. Y acá tenemos en Monet Bar el Mega Kill, Mega, primera edición. Metal Factor, que vea, hace cartel, ¿no? Vea usted, Metal Factor, Kill, Ario, Midnight Heavy y All Force. Sábado 19 de octubre, Monet at Bar, 19 horas, 5 de la tarde. Punto de venta, Brutalidad Total, Gráfica Espadilla, disponible seguida a la venta de las bandas participantes. ¿Cuándo es este? El 19 de octubre, señores. Aquí tenemos. Concierto en octubre, noviembre, ¿no? Aquí tenemos las entradas también para esa fecha. Ah, y vamos a sortear hoy día. Vamos, ¿qué? Se va todo, señores. Se ahorita todo. Hay plata en este programa. Hue puta, bueno, fuera. Ahí está, Odisea of Rock.
en Daule, Spectrum y Batuca, que es una banda de tributo a Queen, con Safio y Gore. Y acá está Estado de Etílico. Y acá están las otras banditas, chévere, ya saben, en Daule, el 19 de octubre. Y el Puring Fucking Metal con Reencarnación, señores. Reencarnación, King de Colombia, la leyenda del Ultra Metal, Medallo, junto a Hell Butcher, de Molay, Dagón, Ángel Negro, Desertorio, Samantha, esto es en Quito, ya sabes. Pure Fucking Metal. Y aquí estamos anunciando de la banda Edgar. MGLA, la banda, la otra banda, la segunda banda favorita de Pana, Set Hojas, MGLA. También ya confirmó su gira por Sudamérica y iba a estar en Ecuador, esto ya para el 2020. Este es, lo andamos lanzando es la puntita, ya sabes, ahorrando. Dice Seth Hojas que peta que le va a abrir. Y acá tenemos el 2 de noviembre. Esto es mentira, ¿verdad? Es verdad, Guayaquil Subterráneo con Divine desde Alemania. Y todas estas bandas, Procesiones de Abrio, el 2 de noviembre. Cafir, Igor, Alfortres, Atados, Venebra, Sequoia, Nos vio Mangor. Ya sabes, aquí 12 bandas en escena, señores. 12. Sí, 13, acá, 9, acá, 9, casi, 12. Casi. Entrando al sur de la ciudad, ante Para y Maracaibo, señor. Ya sabes, aquí, a patadas nos vamos. Un balcón que te tiras de cabeza nomás. Ya estás suicida tú. Y para el 15 de noviembre, Represión Mortal. Ya vamos a tener la información Metal completa. Factor 3, ¿eh? Ahí está, ya viste, cortó pulsante. Ya son las dos tocadas que se vienen para Metal Factor, sí, este año. Ajá. Ahí está, Reencarnación, Igor, Metal Brain, Entidad Mecánica. Y Tony Tuñaña, Tony Montana. Ahí está, señores. Y acá está, Noviembre Negro, rockero metalero. Ahí están, Hinoke, Wildfire, Warhead. ¿Todavía está tocando Warhead? Puño, Arpón, Kill Machine, Morning Row, Pidharmony. Todas estas bandas, ya Metal sabes. Factor. Ah, no, perdón, Metal Factor. Y para fin de mes de noviembre. Patán. Patán. El perro patán. El perro patán. ¿Qué patán eres, güey? Pronto más información para el 30 de noviembre. Veaste, en Guayaquil. ¿Te has escuchado Patán? No. ¿No has escuchado Patán? Una banda heavy metal argentina, heavy metal Herton. Sí, chévere, simpática ahí. Los patanes. ¿Que son argentinos de Argentina? Simón, por ahí. Y acá vea los jarritos de gráficas para ahí. Ah, los jarritos. ¿Van a ustedes jarritos? No. No, 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 el otro programa. En el otro programa. Chau, ya van a tener entradas, tener CD, Metal Factor, ya qué más quieren. Bueno, ¿qué vamos ahorita? Vamos a ver vamos a ver otro video de Metal Factor. Vamos a ver. Y volvemos con saludos y ahí sí nos vamos a conversar sobre las nuevas producciones y las nuevas grabaciones y las nuevas propuestas de Metal Factor. ¿Y los sorteos? Ya, pues ahí también regresamos con nosotros. Bueno, vamos a pensar las preguntas, Piel. Ah, ya, le hacemos ahorita la pregunta, pues ya. A ver. ¿En qué año se formó Metal Factor? El primero pregunta que nos número escriba. Uno. ¿Qué le damos? ¿En CD? ¿En qué año se formó Metal Factor? Se va a llevar el CD. Ángel de la Muerte. Con la entrada al sorteo, al evento más próximo. Al Mega Kill, ¿no? No, pues el más próximo, el Chucha. Ahí lo tenía, ahí. Devuelve la entrada, devuelve. Acá está. No, esta, al Cuba, este en septiembre. Se va a llevar el CD de Metal Factor, Ángel de la Muerte, y una entrada para el Cuba Fest 2. La primera persona que nos coloque ahí, ¿en qué año se formó Metal Factor? Vamos al video y ahí regresamos con el ganador.
bien, mi copa. Bueno, para terminar el siguiente tema es Camino al Infierno. Gracias, Nobol. Gracias, Nobol. Ahí estaba, señores. ¿Dónde fue ese tocada? En Nobol. Eso fue en Nobol, si no mal. ¿Qué año? Recuerdo, más eso fue 2012. Eso fue en el 2012. Si no me recuerdo bien, sí fue en ese. Abuela, está bien, la loca. Tampoco, ¿sí qué? Oye. Tenemos más saludos. Cris Estrema, lo está viendo Vicente Granja, dice, pila, pongan a Ángel de la Muerte. ¿Viste el video de Ángel de la Muerte? No creo que no. Okay. Fernando Olviera, nuestro pana, está viendo. Mi pana Chino Elvis Galarza, Cris Estrema, dice, oye, no le diste permiso a Dante para el ensayo de hoy. Saludos a Campana, dice ingeniero Dante Rodríguez. Bien, brother, disculpa no poder estar con ustedes. Uno menos en la banda, digo este man. Uno menos, ya. Larga vida el canal y a todo el apoyo de la banda, dice. Ando enfermo, dice. Eso es una retada multa por no asistir, ¿cierto? Sí. ¿Qué tal? Que estricto con el tema de la banda y todo. Así que sí. Sí, claro. A veces si no hay control, no hay orden. La lógica. Gibson García dice, te estás dejando la roja, Dante, dice. Oye, ¿hay ganador? Gripe, Romo, nadie todavía. Yo ni Molita dice, pila, esa entrada para Incantation. Incantation. Ya, tío. Vente, pero vente ahorita. Ah, ya, la camiseta, ya, pila.
¿Quieren entrar en Calling Contention? Vente ahorita. La atención de la cervecería, dice Paul. O ese Pentacle, no sé por qué pone Pentacle, no sé, nadie le preguntaba eso. Bueno. Santiago Sara de Chile dice, se viene Empero. Ah, Simón, Chile, ya tocó Empero. José Padilla dice, saludo. Puente Ecuatoriano dice 2012. No. 2009. Gibson García, ¿quién es Gibson García? Él fue el integrante del grupo. Ya, pues más se ganó ahorita, 2011. Se hizo cristiano. Ah, entonces no aplica. No, 2011. Aplica, mira, aquí dice 2011, dice el poeta. No. Sí, 2011. 2012, bueno, ahí está. 2011. Pero acá. A ver. Pero después de él puso Gibson y después dice Vicente Granja. Bueno, Vicente Granja es el ganador del CD y de la entrada. Bueno, Vicente Granja, te ganaste el disco de Metal Factor, autografiado por mi pana Calero, más conocido de bajo mundo como Calero. Calero. Bueno, también vamos a... Le trae Cuba Fest 2. Los dos premios, ñaño. Anota. No. Anota que nos olvidamos, está que nos reclaman después los premios. Oh, bueno, el segundo premio es una entrada al Chaos Fest 3, señores. Ahí está. Este es el segundo premio para hoy. Con un single. Un disco single. Ya está. El single. Háblanos respecto a este trabajo, pues no. Ya. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Bueno, nosotros, bueno, en el caso de nosotros, esto lo estamos promocionando en la actualidad en los conciertos que vamos a presentar. Ya. En especial. Son dos que tienen dos conciertos este año, ¿no? No, hay uno que va a ser en fuera Cotocollao. Fuera de la ciudad. ¿Cuándo es en Quito? El 14 de este mes de septiembre. Volvemos nuevamente al Cotocollao. La pregunta para que se lleven el single con la Chaos Fest es, ¿cómo se llama la canción del videoclip oficial de la banda Metal Factor? Sí, porque lo acabamos de decir hace un momento. ¡Facilito! El nombre de la canción, la primera persona que escribe se iba a llevar la entrada al Chaos Fest y el single de Metal Factor con dos temas. A ver, ¿de qué trata, dices? Bueno, el primer tema que estamos nosotros promocionando es Imponen Poder. Esta producción la sacamos el año pasado. Humanidad fue en el 2016, pero por varios motivos. El güey te dice máquina de guerra CTM. Bueno, ahí está el ganador, el poeta del rock. Ya, ya. Para que no diga que no se gana nada. Ya. Mañana se lo llevo, que entonces, tenemos un cachuelo aquí ya, con el poeta. En este single o en estos temas, ya va a ser algo más social. Ya vamos a tomar ese tópico, ya algo social, ya no tanto como fue la primera producción, ya con un sonido un poco más fuerte, ya. Técnicamente ya... Igual en la línea heavy trash. Igual en la línea heavy trash, pero ya... ¿No le pones algún...? Y estos dos temas van a ser parte del nuevo disco de Metal Factor. Sí, ¿qué tal va esa grabación? ¿Dónde lo están haciendo? Ya, ¿cuántos temas llevan? ¿Cuántos temas van a ir? Bueno, estábamos pensando que siguieran unos 7 o 8 temas. De ahí... Exactamente. De ahí lo estaríamos nosotros grabando con Humberto. Ya, Humberto Zamora. Exactamente, donde Humberto Zamora, porque es muy bueno para las mezclas. Y también para lo que él conoce del grupo. Y de ahí la temática, como te explico, ya va a ser más algo, ya otro tópico más social. Más, un poco algo más que, protesta. Más protesta, exactamente. Por muchas cosas, por muchas cosas. Muchas cosas. Se me salió esa vaina. Ay. Y no le metas algo de deathcore así, no sé. No se desalinea. Para serte honesto, no soy nada. Los músicos no. Sí, los músicos sí tienen, pero si me toca ya evolucionar para ese tiro, sí tengo que ya. Porque yo tampoco no, o sea, de golpe, tampoco. No, ya, bueno, que todo, ya sí hay. Por mi registro vocal. Hay músicos de varias influencias, entonces yo creo que. Comenzar de menos a más. De una u otra manera se siente, pues no, esa influencia de cada uno de ellos en la música de Metal Factor. Exactamente. Pues, ¿no? Y aparte que estas bandas que cambian de estilo, por ejemplo, ¿tú qué opinas de bandas que han empezado haciendo algo y luego con el paso de los discos un ejemplo van cambiando el estilo? Un ejemplo. Bueno, que Testament ha cambiado, pero siempre se ha mantenido trash. Pues, ¿no? Exactamente. Tuvo sus canciones hasta baladas y todo, pero al rato de la hora... Por ejemplo, y hasta en vivo, Chucky. Este último disco, Brotherhood of the Snake, de Testament, un discazo, pues. La producción, la calidad, todo. Descargue. Que una banda tan vieja y que suene tan bien, tan potente, entonces tú te das cuenta, pues no, que los años no pasan en vano. Exactamente. Entonces eso es lo que vamos a plasmar. Acá, en el... o sea, no tengo una fecha exacta de cuándo saldrá. Pues será en este año, 2020. Mira, que inclusive el año pasado nosotros pensamos, pero ya pasó una cosa, otra cosa. No siempre pasa, bro. No, exactamente. Entonces, siempre. Cuando tenga que salir, será en el momento indicado. Cuando Satanás quiera. Cuando Satanás quiera, exactamente. Ahí está, ya vi. Y así será.
Dice que tenemos otro saludo, nuestro pana Kevin Campover. Dice, saludos, brother. Vicente Granja dice, el concierto está, tocan Máquinas de Guerra, Camino al Infierno, dice. A las canciones que estábamos escuchando. También tiene un demo de la canción Humanidad. Dice Mauricio Castro, bro, Calero. ¡Saludos, mi pana! ¿Quién es Mauricio Castro? Un pana del Azul Oscura. De metal, un dice, conozco a la hermana también. Es la respuesta correcta. Nos está viendo nuestro pana Guillermo Calvo Piña. Hernán Garbizo, saludos para Hernán y su estación de radio allá en Coquimbo, Chile, que nos retransmiten también. Dice este Jared Enrique Piñeiro, también nos está viendo. Y pana nuestra, de nuestra amiga Invasion, Jared. Y también nuestra amiga Abrael Violetica dice, Up the Factor. Bueno, Violeta, saludos. El 19 de vocalista octubre, de Kill. Pues el 19 de octubre van a estar ahí, ya saben, muchachos, Metal Factor en el Mega Kill Fest 1. Bacán. Bueno, Ñaño, coméntanos respecto a las influencias, pues, ¿no?, que tienes tú como parte de esta banda Metal Factor, que ya vimos lo que ha... ¿Influencias en vocalista o banda sí, en algún lugar? O sea, que ¿cuáles son estas bandas que te han influenciado como, bueno, para que hagas ahora lo que haces? Bueno, principalmente Maiden. Iron Maiden, Dio, Black Sabbath. En lo que a mí me respecta a la parte vocal, Guillermo, exactamente, ya, Ozzy, todas esas bandas así, ¿cómo es? Deep Purple. Death Metal, Black Metal, ¿no escuchaste? Sí, de Death Metal sí he escuchado, pero ya, de Thrash también, claro, de Thrash también, Megadeth, más que todas esas dos bandas. Anthrax. Poco, ¿para qué te voy a decir? Poco, de ahí de Heavy sí, pues Heavy algunas, en especial Maiden. ¿Cuál disco es tu disco favorito de Maiden? De Maiden. Me gusta mucho el Seven Songs of the Seven Songs. Yes. Ese. Es de Dark, loco. Mi disco favorito era el Piece of Mind, el Power West Lake, pero... No, a mí me gusta más el Seven Songs of the Seven Songs y X Factor. Ahora mi engreído es el Iron Maiden. Claro, es muy bueno. Al menos, bueno, criticaba al vocalista, pero para... Yo soy fanático. Blaze Bailey, no. Ah, yo soy fanático. Los discos solistas de ese mazo... Son muy buenos. Al menos las primeras producciones, inclusive, claro. Él ya con... O sea, como solista, el man ya pone lo suyo y yo tengo hasta los discos. ¿No? Ah, oye, sí. Cuéntenos, ¿y cómo son las creaciones de las canciones de Metal Factor? ¿Qué comienzan con las letras? Y si es musicalmente, ¿cómo comienzan? A la par. Van por ahí. Letra y canción. Letra y canción. O sea, tú llegas con la letra. David estructuralmente él comienza todo. ¿Qué toca David? David es el guitarrista. Dante. Ya. Sí. Dante es la parte compositiva de lo que es la. El gordito. Bueno, ahorita se ha hecho gordo porque antes no era así. El gordito que toca en Project Team Blue también. Sí, ¿no? Él está de también. Ah, sí, pero él. Sí, pero él tiene poco tiempo en Project Team Blue. Sí, pero está colaborando con ellos. Sí, por eso que pelaban, que no, que dos amplificadores de guitarra, que dos amplificadores. Ve, no, Vicente Granja, este que pide las canciones, que quiere que canten en el concierto, dice, imponen poder, también quiere. Seth Hoja dice, bien, arrecho Metal Factor, dice Seba, en su vida he escuchado Metal Factor. No, se ha escuchado. Se acordó del concierto. Mirando de León, pero me ha escuchado. Mauricio Castro. Se acordó del concierto, pero ¿de dónde fue? ¿En Chongón? En Chongón. No, No, ¿cómo es? En Tenguel. ¿Allá fue? No, el Chongo fue la bicicleta en la piscina. Ah, claro. ¿No fue el concierto? Sí. ¿Qué huevada andan haciendo igual puta en Chongo? ¿Ya vi? Escuchando Metal Factor. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Oye, no, concurso. ¿Nadie se llevó el otro? Sí. Ya, sí, se llevó. Ahí ya está. Ya no hay otra. Ahí está. Ya este es para los próximos programas. Ya, el otro programa, bacán. Oye, entonces, así mismo a la par, pues, ¿no? Comienzan los riffs y... Claro, de ahí se va creando y ya pensamos en un concepto de lo que va a ser la letra. Entonces yo ahí comienzo yo ya a crear. De ahí vas dándole forma hasta que ya, cuando entramos a grabación, ya ahí ya, ahí se va con todo. De ahí ya, yo ya trabajo con la persona que está... En la consola. Y en la nueva producción solamente tienen hasta ahorita estos dos temas. Próximamente va a salir otro tema. Otro tema más. Estos dos temas los vamos a escuchar el 19 de... Sí. Este 19 ya en los próximos conciertos. Inclusive el nuevo también. ¿Qué opinas de los conciertos actuales así en Guayaquil? Versus a lo que era antes. Que tú viviste en los 90, así como se llamaba ahí el Parque Forestal. Los 90, no. Bueno, 2000 más o menos. No, sí. Los 2000. Cantinero. No, por sí, bacán.
Sí, claro. Lo que sucede es que también ya, o sea, y ahorita ya más la gente está conectada a la red social. Y ya poco. Puro Facebook son ahora. Ahora sí, claro, porque antes no se veía tanto. Ya primero, nosotros estamos aprovechando el Facebook para hacer esta nota que estamos haciendo. Exactamente, ahorita, sí. ¿No? Es distinto, pero ya todo cambia, todo evoluciona. O sea, no, no todo va a ser igual como antes. Joder. Aunque antes era más sectarista. Yo me acuerdo, eso vamos ustedes, los Black Metal eran más sectarios. ¿No? O sea, no cualquiera era pana de ustedes. O sea, hasta donde yo me acuerdo. La gente tiene ahí, sí, cara. No es que era verdad. De ahí tú te juntabas con gente heavy porque tú escuchabas heavy. O la gente que era trash también con la gente trash. Pero, yo soy trash, mira. Bueno, por lo menos yo lo siempre lo vi así. Ya después fue cambiando. La gente se hizo pan. Mira, que hay una anécdota que inclusive en parte aquí en la escena mucho ayudó la Bahía. ¿Sabes sí, en qué? ¿No? La ¿sí? música, la en música. En esto. Así, en música pirateada. Eso ayudó. También. Eso ayudó porque inclusive imagínate que de pronto tú eras alguien que tenía tu música que comprabas, pero ya lo pirateado ya te ayudaba a repartir, a escuchar. Después vino el YouTube. Y sí, ahí, ¿no? Claro, sí recuerdo. Entonces, ahorita hay todo YouTube. Bueno, lógico, pero yo no es distinto. Pero yo no me distinto. Cojo YouTube. MP3. Ya. Gracias a YouTube yo he descubierto muchas cosas claro, que realmente claro, me claro. gustan. Pero tú me preguntas y aquí, que ni siquiera sabía que existía. Pero tú me preguntas aquí cómo fue. Por lo menos yo sí viví esa nota. Y uno tenía la opción del disco pirata de escuchar el disco entero. Sí, claro. Había una vaina que era el Troll. Y no sé si algunos recordarán el Troll. Y siempre uno iba allá a buscar música. Y el man tenía todo ese man. Entonces yo le escuchaba que decían el Troll. Sí, pero no claro, por un dólar, todo por un dólar. Un dólar, era un dólar. El man era así como medio misterioso. La verdad, así. El man era como misterioso, cualquiera. Y el man, papá, pero te cuesta 3 latas. Y así era el man. Y el man te sacaba, pero después ya cuando comenzó la Bahía a sacar. Se saturó ya hasta el man, ya no fue. Ya no podía seducir con los pies. De Ben Metal tenía altísimo ese pana. Y Upala que es mi compadre, el negro, el man, y iba a comprarle al man. Y me dice, no, si es música, anda con el man. Pero era copia, pero recibí copia, pero tú tenías y escuchabas. Bueno, vamos a ver el último video de Metal Factor, ya para irnos, ¿volvemos o qué? Volvemos ya con los últimos saludos y con las últimas preguntas para aquí, para nuestra nada. Nuestro pana Calero, más conocido de bajo mundo, ¿cómo? Calero. Calero nomás. Ahí está, vamos.
¿Quién fue? Bueno, señora, ahí estaba otro concierto en vivo. ¿Dónde fue esto, José? Chat, conversamos. Bueno, hablando de los Metalmanía, pues no, ¿cuántos has hecho? ¿Qué tal la experiencia? ¿Cuántos vienen? ¿Van a haber más? Bueno, esperamos por ahí. Bueno, yo sí paré la mano porque ya pidió mi compromiso. Entonces fueron prioridades. La kriptonita del rockero, se llama eso. Sí, pero ya después volví a retomar el año, este año, pues a comienzos de este año. Pero de ahí volví nuevamente. Pienso hacer nuevamente el próximo año, así mismo, ya ahora en enero. ¿Qué bandas han pasado por los cuatro Metal Manía que has hecho? ¿Desde qué año? ¿Qué año fue el primero? Dice que tuvo una para, pero claro, eso sí, eso nos contó en la entrevista pasada. Porque inclusive yo colaboré con algunas otras personas que hacían eventos también. Pero ya después dije, chucha, voy a hacer mi huevada. Solo. Yo pongo tú. Bueno, ¿sabes qué? Pero siempre la temática, o sea, en conjunto con mi hermano, lo hemos hecho más hacia bandas nuevas. Y ahí han salido. ¿Cómo se llama tu hermano? Javier. Javier Calero. Saludo para Javier Calero. Mi hermano, él es parte del equipo de la banda. Bueno, ¿Qué manager, hermano? ¿Qué bandas han pasado por estos festivales? ¿Entendés? De las que te acuerdas, ¿qué bandas han pasado? Putrefacto. No, ha estado Metal Brain. Ya, ha estado Kill también tocó Kill, la vez pasada. Pero no, estaba, claro, pero Morgana, cuando estaba anteriormente Morgana. Toxic Soul. También estaba. Pero toda casi es la línea así, heavy. Sí, trash. Heavy. Por ahí, en los primeros años, o sea, los primeros conciertos sí metí bandas de otro lado también. Metí bandas de Cuenca. Metí Pentaclan, bandas no tocaba y Pentaclan. No. Una vez fue un evento black, una vez yo pedí asesoría de un pana para hacer esa nota. Cuenta. ¿Tú hiciste? Uno de black. No, ese no, fue uno de black. Ahí fueron bastante gente black. De pronto yo lo hice más por el tiro por hacerlo, o sea, no porque un pana... Tú eres medio satánico también. Ya. Entonces alguien me dijo, ¿y por qué tú, si tú eres heavy, te pones chucha? Yo le dije, bueno, hermano, lo hago porque quiero hacer nada más, para ver cómo es la nota, nada más. Estás explicando huevadas. Exactamente, pero una persona sí me preguntó. Oye, ese man que se puso a llorar fuera del concierto. Ah, eso fue un Metal Man. El man se resintió y ya me cogió coraje. Oye, ¿qué fue en el 1, en el 2, en el 3? Eso fue en el segundo. En el Club de Leones. Sí, porque no le dejaba entrar, entonces yo lo que hice, el guardia no lo dejaba entrar. Tú no puedes entrar, o sea, ya, el guardia me dice. Se puso mal y con lágrimas. Bueno, tenemos salud de la gente, dice José Padilla, Gráficas Padilla, ya saben, muchachos, lo que es impresionante, gracias, José, Joselito. Entonces, recomendado, sublimación, aquí están los jarritos, vea, jarritos del programa, ya sorteamos bastante jarro, que el día de la tocada Black Metal, Nocturna, Conquista del Chacal, entregamos todos los premios, se fue todo, señores. ¿Cuándo tuvimos un concierto Black Metal, José Miguel? ¿Qué? ¿Para realizarlo? No, digo de... Tocando, igual. No, de tocando, de pronto. Que yo me presento un... No, ya no pienso hacer. No, digo, como banda invitada. Vicente Granja dice... Que yo sea invitado. O invitar una banda black si yo... No, que un concierto black metal que invitemos a Metal Factor. No. No entra ahí. No, mía, dice, no. Ya no, ya pasé por una vez, ya no. Oye, ya no, tú, Vicente no. Granja dice, yo pienso que los conciertos tienen mejor infraestructura y la mayoría de las bandas, incluyendo la que están entrevistando, han mejorado, ¿no? O sea, todo es un proceso. Cuando uno empieza, sí, no es muy virtuoso, ni muy talentoso, claro, ni tiene amplio conocimiento. Bueno, al pasar de los años, claro, la banda se va forjando, va madurando, ya va madurando y va creando mejores propuestas musicales. Dice el ingeniero Dante Rodríguez, ese evento del Centro Cívico fue con Tren Loco de Argentina, entre otras bandas más. Giovanni Rebaneri, saludos mis hermanos de la 9 de octubre, Vieja Guardia. Oye, Giovanni, Lagartón. Que mande el número nuevo, porque hay un número que está viejo, ese número. Saludos, Lagartón. Dice Luis Burgo, dice, saludos muchachos, también compren el disco en la Vía del Veterano, tenía buen material. Claro, si recuerdan. Al troll. El videoclip está mejor. Marcel, ese video granja. Marcel Arturo, un saludo para la gente allá del Triunfo. Dice, saludos muchachos, cada vez son mejores. Dice. Jefferson Israel Ortiz. Saludos a ese Arturo. Personal, dice Jefferson Israel Ortiz. Meche no está viendo. Meche es fan de Metal Factor. Fan número uno. La man dice número que no le gusta el metal, pero es mentira, sí le gusta. Muy pronto vamos a tener aquí las lasañas de Meche, con Meche incluido. Sí, la plena Meche. Desde que inició el programa, prometió. Bueno, José, vamos. Antes de irnos, pues no, claro, le hacemos aquí una pregunta muy especial para la gente entrevistada, que son,
Aparte de lo que es el heavy, trash y todo lo que es metal, aparte en tu vida, ¿qué otros estilos musicales escuchas de pronto? ¿Y qué opinas sobre la escena local? ¿Qué es lo positivo y qué es lo que es negativo? ¿Y cómo se podría mejorar? ¿Cuál fuera tu apreciación sobre eso para que la gente asista a los eventos? ¿Qué cosas que cada vez menos hacen? Y para que el movimiento pues no se continúe, pues, ¿no? Bueno, mis gustos musicales todavía siguen siendo el heavy y el trash. De ahí, en lo que respecta a la escena... ¿Te pega una baladita al recuerdo por ahí? Sí escucho de todo, por cultura general sí. Lebrán, Alcia Costa. No solo eso, también rock. O sea, José aquí que le gusta mi pan. Claro, también, sí. José, Johnny Susana. ¿A qué salsa, merengue también. ¿Te pegas ahí una merengueada? Sí, también. De ahí, o sea, ¿cómo yo veo la escena? Yo realmente lo veo desde el punto de vista en la cual debería haber más unión. Debería haber más... La gente está desunida. La gente peleona, pues la gente brava. Lo que pasa no es que... No aguanta para la gente. Que pasa es que, mira, hace unos años atrás habían eventos gratis, la gente te iba. Ahora que los eventos son... que cuestan, deberían también tener ese mismo apoyo. Ya, no por egoísmo, que de pronto solamente vayan a un evento y los otros no. De pronto no inyectar eso, sino que apoyar y respaldar a las bandas locales como las bandas que vengan. Ya. Y más que todo por la inversión que se hace al realizar eventos. Ya. Necesita de pronto ese fortalecimiento. Ya. De pronto a veces los espectadores cuando ven de pronto una cartelera, no, yo no voy por eso, por tal motivo. De pronto no, pero no, también nadie te obliga a que vaya a un concierto. Sí, ¿no? Pero se supone que si estamos aquí es porque nos gusta. Exactamente. Pues, ¿no? Y algo de lo que vemos y algo de lo que hay nos va a gustar, aunque sea en baja escala, pues ahí tenemos que asistir. Claro, exactamente, porque no solamente que sea lo gratis, sino también lo que cuesta, porque inclusive... No, pues esos conciertos gratis son revive muerto, pues. Yo me topo con gente que yo pensé que ya se había muerto, y pasan en la partida. Puta, yo lo veo ahí hoy, yo pensé que tú ya no eras rockero, qué chucha. Así lo han catalogado. Eso es lo bueno de los conciertos. El revive muerto. El revive muerto. Por lo chévere topar con gente ya vieja. Claro, y tú te los topas. El amanecer de los muertos, así. De ahí que se siga apoyando, hermano. Se siga apoyando y que siga apoyando a las bandas locales, al menos aquí en Guayaquil. Oye, el programa va a tener ya un año ahora en diciembre. Vamos a hacer un concierto, un festival, pues no, el Release Metal Fest. Entonces, para ver si Metal Factor ahí nos acompaña con un par de baladitas. Ya. Pues si no, también apoyando, ningún problema. No, usted cuente conmigo que ahí estamos. Bueno, entonces de mi parte, gracias a todas las personas conectadas. Ya saben, los ganadores de los premios, contacten aquí a quién para los premios. Brutalidad Total. Vengan a retirarlos, las entradas. No. El día sábado los estamos entregando en el concierto de Profecía. Aquí está, este se lo ganó. Dos ganadores. Vicente Granja, el Beavis and Butthead. Y acá se lo ganó. ¿Tú se lo ganaste a Vicente? Sí, a Vicente. ¿Quién se ganó de acá? Vicente el poeta. Ah, el poeta. Sí, se ganó la entrada. Yo le digo, vive San Bosque, andan juntos, de arriba para abajo, en toda tocada. Pues, sí, la mascota de Mega de Perú. Ya viste. Ah, no, Vic no. Es la mascota. Ya, bueno, entonces. Acá, gracias, mi brother, por estar aquí. Puta, pana de años, en la música, en otros aspectos. Entonces, bacán por Metal Factor, que concreten lo del disco. Esperemos que sea este año, porque el tiempo apremia, brother. Entonces, tú sabes que el tiempo es oro y más que todo para las bandas escasas que tiene la escena, pues no. Ver un disco nuevo es muy importante. Entonces decía adelante Metacfarto. Saludos a los panas de la banda. Pues no, invitamos a las personas a que se conecten la próxima semana. Va a haber ya la penúltima banda de esta temporada. Una banda importante también de la escena guayaquileña. Y ya saben entonces. Y ahí viene la tercera temporada de Release Metal Show. Vamos a tener un poco de notas nuevas. Con colaboración así mismo de las bandas que ya han sido entrevistadas. Hay unas cositas más que le vamos a ir agregando al programa. Pues no. Dale, entonces, despídete más. Despídete, José Miguel. Bueno, Calero. Un saludo a todos, gracias más por... Más conocido en el bajo mundo como... Calero. Calero. Bueno, un saludo fraterno a toda la gente. Y sigan a la banda. Chupo, y estaremos... No sé, ya que está... Me tomaba, ¿verdad? Un saludo. Y a la banda, ¿qué le dice a la banda que no vino? Ya está perdido en el infierno. Ah, no, el uno estaba enfermo, el otro vive lejísimo, el otro está trabajando y el otro se quedó en la casa arrancándose la bola. La banda. Con diarrea, sin permiso, le dio nervios.
lavando las cortinas a punta de puño. La mujer no le pegó, le dio un mal golpe. Cuando le dieron permiso también. También. Bueno, señores, nos vemos hasta la próxima semana en Relief Metal Show. Grita, grita, se baja.